Y nos emociona como cada fin de semana. Yo creo que es el programa más querido. Iba a decir uno de los más queridos, pero sin duda hay que decirlo, es el programa más querido, más emblemático de nuestro canal, Nuestra Serenata, que mañana sábado va a tener un componente muy especial porque va a ser una serenata silletera desde Santa Elena, y por eso nos acompaña Juan Carlos Lezcano, un presentador también de los más queridos de este canal, que nos gusta mucho que esté acá en Consejo, madrugadito, aunque es buen madrugador, Juan Carlos. Buenos días a todos, feliz de estar en este Consejo de Redacción tan visto por todos los colombianos, por todos los pueblos de Antioquia, para contarles que vamos a tener esa serenata silletera tan esperada todos los años, porque es uno de los momentos más lindos de nuestra serenata, ir a compartir allí con estos amigos campesinos de esa tradición silletera de tantos años, de tanta vida, de tanta emoción. De verdad que es emocionante, apasionante. Todo este equipo humano de este canal que se traslada para hacer esta serenata, pues siente y vibra con los campesinos de Santa Elena, porque verdaderamente son hermosos. Juan Carlos, y es que esa serenata silletera ya es una tradición muy bella también para Teleantioquia y por supuesto para Serenata, porque además hay músicos de allá de Santa Elena. Bueno, en Santa Elena hay muchos músicos, está la Estudiantina de Santa Elena de hace mucho tiempo, bueno, hay otras agrupaciones que conocemos. Vamos a tener dos invitados especiales, el dúo Los Dinámicos, que viene de la ciudad de Pereira, que nos ha acompañado ya en algunas serenatas, y Nuevo Trío, que es un grupo nuevo de Envigado, la sangre nueva de nuestra música tradicional colombiana y del bolero. Bueno, vamos a pasar delicioso. Mañana, Juan Carlos, ¿cómo va a ser el acceso? ¿Va a ser con público? ¿Va a ser limitado? ¿Cómo está planeado? Desafortunadamente restringido, porque no podemos ahora pues abrirnos. Y ustedes saben que Serenata convoca muchísima gente, sí. Ya nos han llamado, nos han escrito muchas personas que han venido también de fuera de Medellín, quieren estar con nosotros, pero va a ser un aforo muy restringido, únicamente para invitados de los silleteros y de Alquería Silletera, que es quien en ese espacio donde se hace la serenata. Nosotros no sabemos, perdónennos, pero nosotros no sabemos cómo va a ser el acceso. Nosotros solamente tenemos el acceso quienes llegamos del canal a hacer esta transmisión desde muy temprano. Ya eso será únicamente con la Corporación de los Silleteros, quienes tienen pocos invitados porque no se puede un aforo máximo. Esperamos de aquí antes de final de año poder hacer una serenata silletera con todas las de la ley, para poder ir allá de temprano a tomarnos el chocolate y conversar con la gente y tocar guitarra en esos espacios maravillosos de Santa Elena. Pero lo más importante es que la entrada VIP la tiene cada televidente desde su claro, casa. Claro, maravilloso. Esta serenata a la carta que se ha convertido en el acompañamiento de la familia colombiana de todos los sábados, de chicos y grandes, porque lo estaba conversando ahora con Andrea y con mis compañeros. Es impresionante ver cómo también los chicos, los jóvenes, nos reconocen, nos piden las canciones para sus mayores, algunos las cantan, nuestros compañeros que están aquí, camarógrafos, y los que están en el máster, cuando llegan esas canciones que son más populares, también nosotros, Lina y yo, por el apuntador, escuchamos que están cantando, y todos ustedes en sus hogares cantando, porque esta serenata convoca, enternece, reúne a la familia, y los chicos se han dado cuenta que es en la vida de nuestros mayores, ese encuentro de cada 8 días, recordando esas canciones hermosas que dan eso, vida, y dan ganas de seguir adelante. Juan, es que usted ya es de la familia de los antioqueños, claro. Lina también, yo creo que todos lo sienten como amigos, como muy cercanos. Me contabas ahorita una anécdota de esa compañía que significó Serenata en la pandemia. ¿Cuántos mensajes fue que recibieron? Bueno, nosotros recibimos miles de mensajes, pero cuando empezó la pandemia, el programa, digamos que en rating, en todo, subió demasiado, porque es que nuestro público, que son primeramente nuestros abuelos y nuestros padres, pues no perdonan la serenata, porque claro, ustedes saben que hay gente que donde esté, sintoniza la serenata, esté paseando, sí, o incluso en una fiesta, en un momento determinado, se pone la serenata, porque la gente se pone a cantar nuestra serenata. Entonces, los chicos, los jóvenes, descubrieron el valor del folclore, descubrieron que el folclore y las canciones del alma, como las hemos llamado, unen a la familia, porque ¿quién no está feliz de ver a su abuelo y a su abuela feliz porque llegó su serenata? Y para ellos es ese compromiso de cada 8 días, es ese ritual, como dice la canción, comienza ya el ritual de cada semana que acompaña a la familia colombiana. A Teleantioquia, gracias por traernos
cada sábado siempre, esos momentos que hacen vivir, que hacen soñar. Entonces los jóvenes y los chicos pues dicen, si el abuelo y la abuela están felices y los papás están felices, nos tocó ver esta serenata. Y les tocó y ahí descubrieron la belleza de nuestra música, el romance, las canciones. Qué bonito, es que aquí Juan me está haciendo señas que él canta, claro. ¿Cómo? El maestro, sabemos que es un gran músico. Es hora de llegar, sí, pero maestro, no lo vamos a poner aquí a cantar claro, ahora. Es hora de alegría en nuestra casa. Los muchachos se la saben. Sí. Porque ya va a empezar, coro, la serenata. ¡Guau! Wow, pero qué tan bonito. Yo es que me daba pena decirle que cantara. No, tranquila. Juan, muchísimas gracias. Con todo cariño. Y mañana programazo para ver esa serenata. 7:30 p.m. estamos en vivo y en directo desde Santa Elena para que vean ese colorido espectacular de nuestras flores en esas silletas maravillosas que hacen soñar y hacen vivir más y dan ganas de seguir adelante.